Sí. Así como se tiene que entrar a presentar esta tercera edición de la ceremonia de reconocimiento al deporte de San Pedro Alcántara. Bienvenidos a todos y todas, muchísimas gracias por querer acompañarnos en esta fiesta del deporte que tenemos preparada. Ya veis que hemos empezado pisando fuerte con un aperitivo muy especial de uno de los deportes que más alegrías nos han dado para San Pedro Alcántara, con el Club de Taekwondo San Pedro. Pero para que nos cuente un poquito más en qué ha consistido esta exhibición, que nos hable del club, voy a llamar a Juan Álvarez, que venga aquí, que suba con nosotros y que nos dedique unas palabritas sobre este club tan emblemático de San Pedro.
Buenas noches, Juan. ¿Qué tal? Tienes aquí el micro y si quieres contarnos un poquito en qué ha consistido esta exhibición. Bueno, pues hemos demostrado un poquito en qué consiste el taekwondo. Es un arte marcial coreano que se creó para la defensa personal, pero una vez que se introdujo en Occidente, pues tenemos combate deportivo, combate de técnicas y defensa personal, por supuesto, que hoy no la hemos podido desarrollar por el suelo, pero en otra ocasión puede hacerlo. En la próxima ceremonia quizás podemos ampliar esta exhibición. Pues muchísimas gracias, gracias por ayudarnos a abrir la gala de esta manera. Muchas gracias. Nosotros vamos a empezar ya porque tenemos muchísimo por delante. Como ya saben, esta gala está dividida en varios bloques. Vamos a reconocer a deportistas por su trayectoria individual, por los logros conseguidos en la temporada, y luego a colectivos también por logros, por temporadas. Y tenemos algunas novedades que os iré adelantando un poquito más adelante. No quiero empezar sin antes dar la bienvenida y agradecer la presencia de las autoridades. Perdonad los problemas con el micro. Bienvenido al teniente alcalde de San Pedro de Alcántara, don Rafael Piña, buenas noches. Al concejal delegado de Hacienda, don Manuel Osorio. Al concejal de Deporte, Javier Mérida. El de Empleo y Fomento Económico, Cristóbal Garre. Tengo también por aquí a los concejales de la Corporación, Manuel Fernández y Pablo García, y Ana Lesquiera. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros acompañándonos. Lo que sí que me gustaría deciros antes de empezar es que, por cuestión de agilizar la gala, en esta ocasión hemos introducido una novedad, y es que todos los deportistas y colectivos que van a recibir un reconocimiento por los logros de la temporada, les vamos a pedir que en esta ocasión dejen el turno de palabra y podamos hacer la gala más ágil. Vamos a darle el turno a los que han conseguido, a los que tienen un reconocimiento por trayectoria, pero bueno, lo recordaré en el debido momento. Así que ya, sin más dilación, vamos a empezar con los premios individuales por trayectoria, con el deporte rey, con el fútbol. Por ser el futbolista que más veces ha vestido la camiseta rojinegra, recibe el primer reconocimiento de la Gala del Deporte, Álvaro Olmo. Y por ser el máximo goleador de la Unión Deportiva San Pedro, que recientemente ha hecho los 100 goles, Dani Cintrano, por favor, que suban a recoger el premio y va a entregarlo el presidente de la Unión Deportiva San Pedro, Óscar Juan. Foto. ¿Alguno quiere dedicar unas palabras? ¡Viva San Pedro y viva el San Pedro! Vamos a seguir con el fútbol. Tengo que deciros que el siguiente reconocido fue el primer jugador sanpedreño en la élite del fútbol español. Fue integrante del Dream Team del Fútbol Club Barcelona. Las imágenes que van a salir ahí atrás hablan por sí solas, así que vamos a llamar a Juan José Almagro y le va a entregar el premio el responsable de deportes de la Tenencia de Alcaldía, Guillermo Granados. Juan José, no sé si quieres dirigirte a tu público. Bueno, sinceramente no me lo esperaba. Para mí es un orgullo, yo que he nacido aquí, vivo aquí, de recibir este premio. Recuerdo cuando empezamos que jugábamos al fútbol o los más altos jugaban al baloncesto. Ahora tenemos la suerte que hay muchas disciplinas deportivas, también tenemos muchas instalaciones deportivas para que todos podamos hacer deporte. Lo último, me gustaría compartir este reconocimiento con la delegación de deporte, Paco Mena, Guillermo Granado, Javier Mérida, porque ellos con su tesón, con su coordinación, con su profesionalidad,
están intentando de que todo el mundo, tanto jóvenes como viejos, podamos hacer deporte, que es lo importante. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a seguir con el fútbol, con el jugador que marcó el gol que dio la victoria a la selección española sub-20 en los Juegos Mediterráneos de Almería 2005 y a quien ganó con el Sevilla Fútbol Club la Copa de la UEFA y la Supercopa de Europa en 2006. Kepa Blanco Rodríguez, por favor, va a entregar el premio Rafael Piña. Kepa, buenas noches. Hola, buenas noches a todos. En primer lugar, dar las gracias a la Tenencia de Alcaldía con todas sus autoridades, que el año pasado, especialmente a través de Guillermo, me hicieron partícipe en la entrega de premios, y este año pues es más allá, ¿no? Me entregan un premio a mí en el reconocimiento a la trayectoria y muchas gracias en ese sentido, ¿vale? En segundo lugar, felicitar y reconocer a todos estos deportistas y compañeros de profesión, aunque sean en otras disciplinas, mi reconocimiento hacia todos ellos. Y en tercer lugar, a todas esas personas que habitualmente no salen en portadas, como podemos ser nosotros los deportistas y que estamos en primera línea, como son cuerpos técnicos, entrenadores, todas esas personas que habitualmente no se encuentran en esa primera plana, también mi reconocimiento desde aquí. En mi caso particular, a mi familia, a mis padres, a mi mujer, a mis hijos que hoy me acompañan aquí. Y en definitiva, muchas gracias a todo el público asistente hoy aquí y a todos los sanpedreños en general. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a volver ahora al karate para reconocer al campeón de España durante 5 años consecutivos, de 1999 a 2004, al campeón del mundo en 2005, de Europa en 2006 y 2015 y semifinalista en el Mundial Irlanda de 2017. José María Ramírez Martín, por favor, va a entregar el premio. Yaritza López Jiménez. Una pose para la foto, por favor. José María, no sé si quieres... Sí, buenas noches a todos. Bueno, en primer lugar, dar las gracias a la Delegación de Deporte, a toda la organización, a Piña, Paco, Guillermo, etc. Y bueno, decir que para mí ha sido y es todo un orgullo el llevar el nombre de San Pedro a lo largo de todo el país y fuera, en el extranjero. Así que muchas gracias. Muchas gracias. Vamos al último reconocimiento individual por trayectoria. Vamos a dárselo al primer andaluz en coronar un 8000, al segundo español en escalar un 8000 en invierno, 2 premios del deporte de Andalucía, 1 piolet de plata. Él es Manuel González Lolo, lo tengo aquí a mi derecha. Le va a entregar el premio Manuel Osorio. Buenas noches, muchas gracias por este reconocimiento y para mí ha sido un orgullo llevar el nombre de San Pedro a los lugares más altos de este planeta y no hubiese sido posible fundamentalmente por mis compañeros y mis compañeras del Club Alpino Malablán, que este año cumple 35 años y por el apoyo que he tenido de mi familia. Enhorabuena también al resto de deportistas que van a ser homenajeados y ¡viva San Pedro! Gracias.
Y ahora que ya hemos cerrado el bloque de reconocimientos individuales por trayectoria, vamos a empezar con los reconocimientos individuales por logros de la temporada 2017-2018. Son todos aquellos deportistas que han logrado algún título de un campeonato provincial en adelante. Así que, bueno, vamos a empezar con atletismo, uno de los deportes que mayor número de títulos y alegrías también nos da para San Pedro Alcántara. La Tenencia de Alcaldía reconoce en esta ocasión al campeón de a la subcampeona de Andalucía de pista cubierta en la prueba de 800 metros, Encarni López, al medalla de oro por equipos en el Campeonato de Europa Máster de Invierno, Javier Díaz Carretero, al subcampeón andaluz de triple salto, Joaquín Gómez, a la campeona de Andalucía de campo a través y campeona andaluza de pista cubierta en 400, 800 y 1500 metros, Antonia García, y a la tercera en su categoría en el campeonato andaluz de campo a través y tercera en el campeonato de Andalucía de pista cubierta en 800 y 1500 metros, Paz González. Enhorabuena a todos ellos, van a entregar los premios Guillermo Granados, Paco Mena y Javier Mérida, el concejal de deportes. Conseguir una merecida plata en los Juegos del Mediterráneo 2018 con la selección española, pedimos que suba para recoger el reconocimiento a un familiar de Ángel Trinidad de Haro, que no sé quién ha venido a recogerlo en su nombre. No ha venido nadie a recogerlo, bueno, pues le haremos llegar este reconocimiento a Ángel Trinidad de Haro y estamos muy orgullosos de poder contar con este deportista que lleva el nombre de San Pedro por todas partes. Voleibol, vamos a seguir con voleibol para reconocer el trabajo, el esfuerzo de esta temporada de la subcampeona de Andalucía infantil con la selección malagueña, Alma Márquez Rodríguez, que le va a entregar el premio Paco Mena. La foto. Y ahora vamos a pasar a otro de los deportes en los que podemos presumir y sacar pecho como sanpedreños. Vamos a reconocer a dos deportistas en la categoría, en la disciplina de golf. Tenemos al campeón de España amateur de 2018, Ángel Hidalgo, y a la ganadora de una prueba del circuito europeo VPAN Back Ladies Open de Suiza. Ángel Hidalgo y Noemí Jiménez, por favor, van a entregar el premio. Rafael Piña y Manuel Osorio. El taekwondo para darle un reconocimiento al que ha conseguido un oro andaluz, una plata de Andalucía Oriental, un bronce en la Supercopa Andaluza en categoría infantil. Él es Gonzalo García Sedeño y va a entregar el premio Paco Mena. ¡Sí!
natación ahora. Vamos a llamar a varios de los que han conseguido un reconocimiento por trayectoria, por logros de la temporada. Vamos a llamar al que ha conseguido oro en 3.000 metros en los campeonatos de España de fondo M40, Hewell Davis, del club Resist Four. Al segundo clasificado en el campeonato de Andalucía de jóvenes nadadores, Yuri Janowski. Al segundo en el campeonato de España de duatlón sprint, Aurelio Leonetti. Y a Jorge Toro, campeón de Andalucía Lerín en 4x100 y 4x200. Se entregan el premio Guillermo Granados y Paco Mena. Enhorabuena a todos. Y vamos a seguir, que tenemos muchos logros todavía. Radio Control, vamos a reconocer al campeón de España en la categoría 1/8 TT eléctrico de 2017 y al tercero de Europa en la categoría 1/8 TT gas EFRA. Juan Carlos Canas Rodríguez le va a entregar el reconocimiento a Guillermo Granados. Este bloque de reconocimientos por logros de la temporada con Kung Fu y con todos los que han conseguido algo, algún logro esta temporada del Instituto Shaolin de San Pedro. Vamos a llamar a Alexis Arana Cerván por conseguir 3 oros nacionales, 1 oro y 1 plata internacional. A Elena Masri por conseguir 2 oros nacionales, 2 oros andaluces. Nazaret Masri por 1 oro nacional, 1 oro internacional y 1 plata andaluza. Mohamed Ali Chihua, 2 oros internacionales, 2 oros nacionales. Samuel Rodríguez, 2 oros nacionales y 1 andaluz. Javier Sánchez, 2 oros nacionales, 1 oro internacional, 1 oro y 1 plata en el Campeonato de Andalucía. Todos ellos, por favor, van a entregar el premio Paco Mena y Guillermo Granado. Si podéis centraros un poquito más para la foto. Enhorabuena por tantos logros, todo un orgullo para nosotros. Y ahora, aprovechando que hemos hecho este reconocimiento a los chicos y chicas del Instituto Shaolin San Pedro, vamos a tener una exhibición más de ellos. Os puedo contar que van a hacer, por un lado, una exhibición de técnica, de armas, y por otro lado, Pedro Esteve, el maestro del Instituto Shaolin, va a intentar hoy batir un récord personal. Cuando vaya a empezar, pediría un poquito de silencio para que él pueda concentrarse, es un ejercicio complicado. Va a intentar batir un récord de rompimiento de 7, lo voy a leer porque es muy técnico, va a intentar romper 7 bloques de hormigón celular prensado con una resistencia de 182 kilos cada uno. Por lo tanto, él va a tener que hacer una presión de más de 1.200 kilos de potencia. Así que bueno, pediría que cuando vaya a empezar él el reto este de rompimiento, guardemos un poquito de silencio y así le ayudamos a que lo consiga. No sé si ya están listos. ¿Estáis listos, Pedro? Pues adelante y os dejo con la exhibición del Instituto Shaolin.
bueno, realmente impresionante. Enhorabuena, Pedro Esteves, del Instituto Shaolin San Pedro, por batir este récord personal, 7 bloques, rompimiento en directo aquí en la tercera ceremonia del reconocimiento al deporte de San Pedro de Alcántara. Muchísimas gracias por compartir este momento con nosotros. Vamos a seguir con una de las novedades de este año en el reconocimiento del deporte. Este año contamos por primera vez con unos premios a los que hemos llamado Síntesis. Son unos premios que galardonan, que homenajean a clubes que hacen una labor social muy importante, que fomentan el deporte entre los niños, entre las personas que quizá tengan un poco más de dificultad para acceder al deporte, y también aquellos que sacan el deporte a las calles, que lo acercan a los barrios, que lo llevan a aquellos que no se acercan, pues ellos les llevan el deporte. Así que bueno, quería deciros también que se llama Síntesis. Le hemos llamado así porque es un sinónimo, la palabra síntesis, de integración. Y aparte hemos hecho este juego de palabras con la estatua de Vicente de Espona en honor al patrón de San Pedro de Alcántara. Así que bueno, veréis que este trofeo tiene una forma especial y ahora os lo enseñamos. Vamos a empezar ya con los premios Síntesis. El primero es al Club de Petanca San Pedro, por la labor continuada, incansable, y por el fomento del deporte que hace con la Asociación Valores San Pedro Alcántara. Este premio lo iba a entregar de manera muy especial una persona que no sé si ha llegado. ¿Ha llegado? Ah, perfecto. Pues va a entregar el premio Juan Manuel Montilla El Langui, que tenemos hoy con nosotros. Nos ha dado el honor de poder contar con su presencia, así que el presidente del Club de Petanca, Miguel Doblas, por favor. Junto a los representantes del Club de Petanca y al invitado de honor con el que contamos esta noche. Poned la mejor sonrisa para la foto. Tanto al Club de Petanca San Pedro como a la Asociación Valores, y esperamos veros de nuevo en el próximo reconocimiento del deporte de San Pedro. Vamos a dar el segundo de los reconocimientos Síntesis de esta noche al Club Baloncesto Los Linces, por su trabajo constante y valioso en favor de la integración de los más pequeños con el Centro de Atención a la Diversidad Infantil Cádiz. Recoge el premio en nombre de Los Linces Alberto Toro y entrega el Langui de nuevo, que lo tenemos aquí, así que un fuerte aplauso, por favor, si quieren subir los miembros de Cádiz también. Un poco más juntitos para la foto. Vamos, que nos falta una persona. Todo el día en la playa de San Pedro celebrando el primer torneo de fútbol playa que se está celebrando en San Pedro, Langui Cup Foot Playuni. ¿Qué tal ha ido? La verdad es que un buen disfrute. Bueno, yo creo que ahora mismo los protagonistas son ellos. Yo creo que estas cosas son las que
son las que merecen la pena. Realmente el deporte y los valores hacen una integración total, creo yo, y sobre todo son necesarios y bueno, son capaces de sacar lo que tenemos dentro a otras personas que tenemos otras capacidades diferentes, ¿no? Y esta es una muestra de ello. Entonces, los protagonistas son ellos y aplauso. Por lo que a mí me concierne, disculparme venir así a la carrera, venir como el que viene de pescar, echar el rato en la playa, pero llevo todo el rato en la playa desde por la mañana. Ya me conocéis aquí, no voy a dar un sermón, porque los protagonistas son todos ellos. Pero para mí es un gustazo haber podido tener esta iniciativa que hemos tenido con lo del fútbol playa, sobre todo con la juventud. Me gusta mucho rodearme de la juventud, el deporte, ya lo he dicho, los valores. Y gracias a Guillermo y a los representantes de aquí, ahora mismo de San Pedro del Ayuntamiento, por haberme dejado en tan poco tiempo poder haber organizado esto y poderlo hacer aquí en San Pedro y no en Marbella, que todos se lo llevan para allá y me mola verlo. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Y que no es de ahora, que yo tengo 39 años, pero llevo viviendo aquí desde los 18 años y dejarme sentirme un poquito sanpedreño, ¿vale? Muchas gracias por estar con nosotros en la ceremonia. Vamos a dar el último premio síntesis de la noche, es el tercero. Por sacar, como decía antes, por sacar el deporte a la calle, por acercarlo a diversos puntos de San Pedro Alcántara y por la gran labor de fomento de la práctica deportiva que ha realizado con el circuito urbano 3x3. Este premio reconocimiento a la labor social, premio síntesis, para el Club Baloncesto San Pedro, recoge el premio el presidente Fran Hiraldo y se lo va a entregar Cristóbal Garre. Más sentimentales, por decirlo de alguna manera, que reconocen la labor social. Vamos a hacer un alto aquí en la entrega de reconocimientos, de trayectorias, de logros, para centrarnos en el premio póstumo. Desgraciadamente, hace unos meses hemos perdido a una persona muy querida en San Pedro Alcántara, que aunque no era un profesional del deporte, tenía una amplia, bueno, hacía muchísimo deporte en muchas disciplinas. Todo el que lo ha conocido ha destacado de él su gran corazón, la solidaridad, la manera que tenía de ayudar a los demás. Prueba de ello fue que estuvo de voluntario en Lesbos ayudando a los refugiados. Sabemos que está siendo muy complicado, muy difícil para la familia, para todos sus amigos, pero bueno, no queríamos dejar pasar la ocasión de reconocer a esta persona, Antonio Jesús García Ocón, el ejemplo de solidaridad, de deportividad, algo tan importante para el mundo del deporte también. Así que bueno, hemos hecho un pequeño vídeo recordatorio en su memoria y le va a entregar el premio Rafael Piña cuando lo terminemos de ver. Creo que ha venido a recoger el premio su hermano, Fernando García Ocón. Así que primero les voy a dejar con este pequeño y breve vídeo a modo de recordatorio de Antonio Jesús García Ocón. El premio, el reconocimiento póstumo en este caso. Muchísimas gracias.
Fernando, no sé si quieres decir algo de la mejor manera que podamos. Vamos a entrar ya en el bloque de reconocimiento a colectivos. En principio vamos a centrarnos en los colectivos que han conseguido algunos logros esta temporada. Así que vamos a hablar del ADJ San Pedro en la categoría cadete por haber conseguido la Copa Federación Andaluza. Así que por favor que venga a recoger el reconocimiento Alfonso Díaz. Se lo va a entregar del grupo Las Medranas Cristóbal Beltrán. Cadete ADJ de Fútbol Sala, están del equipo y se lo va a entregar Paco Mena. El Altillo Club de Dardos de San Pedro Alcántara, enhorabuena por este logro de la temporada. Seguimos por los estupendos resultados obtenidos en el Campeonato de España de Fondo M40, donde han destacado Iñaki Armendia, Chero Barone, Pachi Erquiaga, David Fernández, Hewell Davis y Cristina Matasán. Reconocimiento al Club de Natación Resisford de San Pedro Alcántara. Va a recoger el reconocimiento Juan Carlos Tineo y se lo va a entregar el concejal de deportes Javier Mérida. Animáis a hacer la foto, estáis a tiempo. Enhorabuena, Club de Natación Resisport de San Pedro Alcántara. Paquito Ruiz Portilla, por favor, va a entregar el premio Rafael Piña. Una foto aquí. Paquito es un fijo en estas galas de reconocimiento. Vamos a pasar a voleibol. Por conseguir una merecida plata en los Juegos del Mediterráneo 2018 con la selección española, pedimos que suba para recoger el reconocimiento a un familiar de Ángel Trinidad de Aro, que no sé quién ha venido a recogerlo en su nombre. ¿No ha venido nadie a recogerlo? Bueno, pues le haremos llegar este reconocimiento a Ángel Trinidad de Aro. Y estamos muy orgullosos de poder contar con este deportista que lleva el nombre de San Pedro por todas partes. No nos vamos del voleibol, vamos a seguir con voleibol para reconocer el trabajo, el esfuerzo de esta temporada de la subcampeona de Andalucía infantil con la selección malagueña, Alma Márquez Rodríguez, que le va a entregar el premio Paco Mena. Y ahora vamos a pasar a otro de los deportes en los que podemos presumir y sacar pecho como sanpedreños. Vamos a reconocer a dos deportistas en la categoría, en la disciplina de golf. Tenemos al campeón de España amateur de 2018, Ángel Hidalgo, y a la ganadora de una prueba del circuito europeo VPAN Back Ladies Open de Suiza, Ángel Hidalgo y Noemí Jiménez, por favor, van a entregar el premio Rafael Piña y Manuel Osorio.
continuar en taekwondo para darle un reconocimiento al que ha conseguido un oro andaluz, una plata de Andalucía Oriental, un bronce en la Supercopa Andaluza en categoría infantil. Él es Gonzalo García Sedeño y va a entregar el premio a Paco Mena. Muchas gracias, Gonzalo, y por muchos éxitos más de aquí en adelante. Natación ahora. Vamos a llamar a varios de los que han conseguido un reconocimiento por trayectoria, por logros de la temporada. Vamos a llamar al que ha conseguido oro en 3.000 metros en los campeonatos de España de fondo M40, Ewell Davis, del club Resist Ford. Al segundo clasificado en el campeonato de Andalucía de jóvenes nadadores, Yuri Janowski. Al segundo en el campeonato de España de duatlón sprint, Aurelio Leonetti. Y a Jorge Toro, campeón de Andalucía Lenin en 4x100 y 4x200. Se entregan el premio Guillermo Granados y Paco Mena. Enhorabuena a todos. Y vamos a seguir, que tenemos muchos logros todavía. Radio Control, vamos a reconocer al campeón de España en la categoría 1/8 TT eléctrico de 2017 y al tercero de Europa en la categoría 1/8 TT gas EFRA, Juan Carlos Canas Rodríguez. Le va a entregar el reconocimiento Guillermo Granados. Este bloque de reconocimientos por logros de la temporada con Kung Fu y con todos los que han conseguido algún logro esta temporada del Instituto Shaolin de San Pedro. Vamos a llamar a Alexis Arana Cerván por conseguir 3 oros nacionales, 1 oro y una plata internacional. A Elena Masri por conseguir 2 oros nacionales, 2 oros andaluces. Nazaret Masri por 1 oro nacional, 1 oro internacional y una plata andaluza. Mohamed Ali Chihua, 2 oros internacionales, 2 oros nacionales. Samuel Rodríguez, 2 oros nacionales y 1 andaluz. Javier Sánchez, 2 oros nacionales, 1 oro internacional, 1 oro y una plata en el campeonato de Andalucía. Todos ellos, por favor, van a entregar el premio Paco Mena y Guillermo Granado. Si podéis centraros un poquito más para la foto. Que hemos hecho este reconocimiento a los chicos y chicas del Instituto Shaolin San Pedro, vamos a tener una exhibición más de ellos. Os puedo contar que van a hacer, por un lado, una exhibición de técnica, de armas, y por otro lado, Pedro Estevez, el maestro del Instituto Shaolin, va a intentar hoy batir un récord personal. Cuando vaya a empezar, pediría un poquito de silencio para que él pueda concentrarse. Es un ejercicio complicado. Va a intentar batir un récord de rompimiento de 7, lo voy a leer porque es muy técnico, va a intentar romper 7 bloques de hormigón celular prensado con una resistencia de 182 kilos cada uno. Por lo tanto, él va a tener que hacer una presión de más de 1.200 kilos de potencia. Así que bueno, pediría que cuando vaya a empezar él el reto este de rompimiento, guardemos un poquito de silencio y así le ayudamos a que lo consiga. No sé si ya están listos. ¿Estáis listos, Pedro?
Pues adelante y os dejo con la exhibición del Instituto Shaolin.
Bueno, realmente impresionante. Enhorabuena, Pedro Estevez, del Instituto Shaolin San Pedro, por batir este récord personal, 7 bloques, rompimiento en directo aquí en la tercera ceremonia del reconocimiento al deporte de San Pedro Alcántara. Muchísimas gracias por compartir este momento con nosotros. Vamos a seguir con una de las novedades de este año en el reconocimiento del deporte. Este año contamos por primera vez con unos premios a los que hemos llamado Síntesis. Son unos premios que galardonan, que homenajean a clubes que hacen una labor social muy importante, que fomentan el deporte entre los niños, entre las personas que quizá tengan un poco más de dificultad para acceder al deporte, y también aquellos que sacan el deporte a las calles, que lo acercan a los barrios, que lo llevan a aquellos que no se acercan, pues ellos les llevan el deporte. Así que bueno, quería deciros también que se llama Síntesis. Le hemos llamado así porque es un sinónimo, la palabra síntesis, de integración. Y aparte hemos hecho este juego de palabras con la estatua de Vicente de Espona en honor al patrón de San Pedro de Alcántara. Así que bueno, veréis que este trofeo tiene una forma especial y ahora os lo enseñamos. Vamos a empezar ya con los premios Síntesis. El primero es al Club de Petanca San Pedro, por la labor continuada, incansable, y por el fomento del deporte que hace con la Asociación Valores San Pedro Alcántara. Este premio lo iba a entregar de manera muy especial una persona que no sé si ha llegado. ¿Ha llegado? Ah, perfecto. Pues va a entregar el premio Juan Manuel Montilla el Langui, que tenemos hoy con nosotros. Nos ha dado el honor de poder contar con su presencia, así que el presidente del Club de Petanca, Miguel Doblas, por favor. Valores para hacerse la foto junto a los representantes del Club de Petanca y al invitado de honor con el que contamos esta noche. Poned la mejor sonrisa para la foto. Tanto al Club de Petanca San Pedro como a la Asociación Valores, y esperamos veros de nuevo en el próximo reconocimiento del deporte de San Pedro. Vamos a dar el segundo de los reconocimientos Síntesis de esta noche al Club Baloncesto Los Linces, por su trabajo constante y valioso en favor de la integración de los más pequeños con el Centro de Atención a la Diversidad Infantil Cádiz. Recoge el premio en nombre de Los Linces Alberto Toro y entrega el Langui de nuevo, que lo tenemos aquí. Así que un fuerte aplauso, por favor, si quieren subir los miembros de Cádiz también. Celebrando el primer torneo de fútbol playa que se está celebrando en San Pedro, Langui Cup Foot Playuni. ¿Qué tal ha ido? Bien, la verdad es que un buen disfrute. Bueno, yo creo que ahora mismo los protagonistas son ellos. Yo creo que estas cosas son las que
son las que merecen la pena. Realmente el deporte y los valores hacen una integración total, creo yo, y sobre todo son necesarios y bueno, son capaces de sacar lo que tenemos dentro a otras personas que tenemos otras capacidades diferentes, ¿no? Y esta es una muestra de ello. Entonces, los protagonistas son ellos y aplauso. Por lo que a mí me concierne, disculparme venir así a la carrera, venir como el que viene de pescar, echar el rato en la playa, pero llevo todo el rato en la playa desde por la mañana. Ya me conocéis aquí, no voy a dar un sermón, porque los protagonistas son todos ellos. Pero para mí es un gustazo haber podido tener esta iniciativa que hemos tenido con lo del fútbol playa, sobre todo con la juventud. Me gusta mucho rodearme de la juventud, el deporte, ya lo he dicho, los valores. Y gracias a Guillermo y a los representantes de aquí, ahora mismo de San Pedro, del Ayuntamiento, por haberme dejado en tan poco tiempo poder haber organizado esto y poderlo hacer aquí en San Pedro y no en Marbella, que todos se lo llevan para allá y me mola verlo. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Y que no es de ahora, que yo tengo 39 años, pero llevo viviendo aquí desde los 18 años y dejarme sentirme un poquito sanpedreño, ¿vale? Muchas gracias por estar con nosotros en la ceremonia. Vamos a dar el último premio síntesis de la noche, es el tercero. Por sacar, como decía antes, por sacar el deporte a la calle, por acercarlo a diversos puntos de San Pedro Alcántara y por la gran labor de fomento de la práctica deportiva que ha realizado con el circuito urbano 3x3. Este premio reconocimiento a la labor social, premio síntesis, para el Club Baloncesto San Pedro, recoge el premio el presidente Fran Hiraldo y se lo va a entregar Cristóbal Garre. Son un poquito más sentimentales, por decirlo de alguna manera, que reconocen la labor social. Vamos a hacer un alto aquí en la entrega de reconocimientos, de trayectorias, de logros, para centrarnos en el premio póstumo. Desgraciadamente, hace unos meses hemos perdido una persona muy querida en San Pedro Alcántara, que aunque no era un profesional del deporte, tenía una amplia, bueno, hacía muchísimo deporte en muchas disciplinas. Todo el que lo ha conocido ha destacado de él su gran corazón, la solidaridad, la manera que tenía de ayudar a los demás. Prueba de ello fue que estuvo de voluntario en Lesbos ayudando a los refugiados. Sabemos que está siendo muy complicado y muy difícil para la familia, para todos sus amigos, pero bueno, no queríamos dejar pasar la ocasión de reconocer a esta persona, Antonio Jesús García Ocón, el ejemplo de solidaridad, de deportividad, algo tan importante para el mundo del deporte también. Así que bueno, hemos hecho un pequeño vídeo recordatorio en su memoria y le va a entregar el premio Rafael Piña cuando lo terminemos de ver. Creo que ha venido a recoger el premio su hermano, Fernando García Ocón. Así que primero les voy a dejar con este pequeño y breve vídeo a modo de recordatorio de Antonio Jesús García Ocón. Haya venido a recoger el premio, el reconocimiento póstumo en este caso. Muchísimas gracias.
Vamos a entrar ya en el bloque de reconocimiento a colectivos. En principio vamos a centrarnos en los colectivos que han conseguido algunos logros esta temporada. Así que vamos a hablar del ADJ San Pedro en la categoría cadete por haber conseguido la Copa Federación Andaluza. Así que por favor que venga a recoger el reconocimiento Alfonso Díaz. Se lo va a entregar del grupo Las Medranas Cristóbal Beltrán. Cadete ADJ de Fútbol Sala, están del equipo y se lo va a entregar Paco Mena. El Altillo Club de Dardos de San Pedro Alcántara, enhorabuena por este logro de la temporada. Seguimos por los estupendos resultados obtenidos en el Campeonato de España de Fondo M40, donde han destacado Iñaki Armendia, Chero Barone, Pachi Erquiaga, David Fernández, Hewell Davis y Cristina Matasán. Reconocimiento al Club de Natación Resisford de San Pedro Alcántara. Va a recoger el reconocimiento Juan Carlos Tineo y se lo va a entregar el concejal de deportes Javier Mérida. Animáis a hacer la foto, estáis a tiempo. Enhorabuena, Club de Natación Resisport de San Pedro Alcántara.